La Guardia Civil de Guadalajara ha desmantelado cuatro plantaciones de marihuana indoor en las localidades de El Casar, Alovera y Valdeaveruelo, incautándose cerca de 4.500 plantas, 10 kilogramos de cogollos listos para su distribución y se ha detenido e investigado a 15 personas. En la primera de las operaciones denominada Apoyos, la Guardia Civil desarticuló un grupo criminal muy activo integrado por cuatro personas, con la detención de dos de ellas en la urbanización El Coto, de la localidad de El Casar, y otra investigada en la localidad de Azuqueca, de Henares. También, en otras dos operaciones llevadas a cabo en la localidad de Alovera, se desmantelaron dos plantaciones indoor que habían instalado en dos naves industriales. Finalmente, el pasado lunes, en el marco de la operación Pirnal, se desarticuló otro grupo criminal integrado por cuatro personas dedicado al cultivo de marihuana, donde se incautaron 1.545 plantas de marihuana en una vivienda unifamiliar de la urbanización Sotolargo de Valdeaveruelo, enganchadas ilegalmente a la red, estimándose que la cantidad defraudada de suministro eléctrico podría ascender a unos 343.000 euros. Estas operaciones han sido llevadas a cabo por agentes del área de investigación del puesto principal de Azuquecadenares, la USECIC y distintas patrullas del Casar.